Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, pues yo respaldo la proposición del compañero Alirio Uribe, porque como va redactada la propuesta de modificación al Fuero Penal Militar, es una gran amenaza para la paz. Si hay un elemento importante para que Colombia pueda consolidar una verdadera paz, es la construcción de verdad para que pueda existir justicia, para que pueda existir memoria y garantía de no repetición. Siendo así, y teniendo en cuenta los numerosos ejemplos que aquí enunciaron tanto y argumentos, el compañero Alirio Uribe como Germán Navas Talero, lo que nosotros podemos observar es que al interior de la justicia penal militar se han encontrado una gran cantidad de escenarios donde se obstruye, se tapa o se esconde la verdad. No podemos aceptar que para desvirtuar aquellos argumentos que hemos dado, digan o se dediquen a decir que nosotros estamos en contra de la fuerza pública. Se equivocan, porque ahí lo que están haciendo es faltando profundamente la verdad. Si nosotros miramos en las épocas recientes en las cuales, o en los debates recientes en los cuales se nos ha acusado de ser enemigos de la fuerza pública por denunciar cosas que no deberían estar pasando al interior de la fuerza pública, podemos demostrar con toda franqueza que tenemos todas las razones. Denunciamos los errores y denunciamos los delitos cometidos por la fuerza pública en el Palacio de Justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos da la razón. Denunciamos que algunos de los generales que iban a ascender, porque no eran todos, tenían en ese momento investigaciones o no debían ser ascendidos porque los tenían objeciones por parte nuestra también, y ya vieron pues lo que pasó con aquel general que está siendo ya investigado por corrupción. Denunciamos en esta plenaria, en un debate de control político, los casos de falsos positivos. La Fiscalía sale y denuncia 4.382 casos del 2012 al 2008 y solicita también o está pendiente de investigar a algunos generales. Denunciamos en debate sobre seguridad la ciudad de Medellín la nómina paralela de algunos miembros de la fuerza pública. Capturaron 19 policías por vínculos con la red de microtráfico del centro de Medellín. Esto no es ser enemigo de la fuerza pública. Esto es buscar que la fuerza pública funcione de manera adecuada. Enemigos de la fuerza pública, sí, aquellos que quieren ver los hijos de nuestros campesinos muriendo en los campos de guerra extranjeras, como son los acuerdos que está firmando el gobierno nacional con la OTAN. Nosotros queremos una fuerza pública legítima, respetuosa de la ley, de los derechos humanos y de la Constitución, y respetuosa de los derechos de la misma fuerza pública. Presentamos una proposición para un debate de control político donde pretendemos que se nos aclare por qué están frenados los ascensos de los suboficiales mientras gradúan oficiales. ¿Por qué? Representante, le agradezco. Para terminar, por favor. 20 segunditos, señor presidente. ¿Por qué aumentan el pie de fuerza y no aumentan los contratos de sanidad de la policía, por ejemplo, sanidad del ejército, y terminan sometiendo a las familias de nuestra fuerza pública a una cantidad de dificultades en su goce efectivo del derecho a la salud? Todos esos detalles, ¿por qué los afrocolombianos, los afrodescendientes de este país, no tienen una participación igual, paritaria, seria en los cargos, altos cargos o en los de dirección de las Fuerzas Armadas colombianas? Esa es una preocupación legítima frente a la fuerza pública que tenemos nosotros desde el Polo Democrático Alternativo, desde la Alianza Verde, y por eso presentamos esa proposición, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.